¡Oli, oli! Vamos a esperar un poquito que vaya avisando. Hola, hola, ¿quién anda por aquí? Porfi, please, me saludáis. Tap, tap a la pantallita, ya lo sabéis, súper importante. Tap, 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 para que TikTok avise a más personitas y se unan a este directo. Hoy un maquillaje de tendencia, un color que va a ser tendencia esta primavera. Y luego me voy a limpiar mis brochitas, que también me habéis pedido muchas veces cómo limpio las brochitas, pues hoy lo vais a ver. Y vamos a hablar un poquito de los colores que se van a llevar esta primavera. Esta primavera, que la sangre altera, diadema de princesa. Vamos a dar tiempo, oli, oli, a ver esos corazoncitos. Hola, hola. ¿Me ayudáis con los corazoncitos para que TikTok avise a más personitas? Y empezamos. Mientras que me pongo la diadema de princesa. Oli, oli. La diadema de princesa que deja a relucir todas mis canas. ¿Qué tal? ¿Cómo llevamos el sábado? Muchas de vosotras estaréis de preparativo porque mañana es el Día del Padre. Y estaréis preparando, haciendo compras y demás. Estoy segura. Voy a ponerme mi hidratante. Gracias por compartir. Gracias por compartir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por compartir. Vamos a ver. Vamos a hablar, mientras que me maquillo, sobre los colores que se van a llevar esta primavera. La tendencia. Los eternos olvidados, los labios. Voy a empezar con la carita, poquito a poco. Y así damos tiempo para que entren las personitas. TikTok avise. Hola, cariño mío, Chari. Hola, mi vida, ¿cómo estás? ¿Cómo llevas el sábado? ¿Preparando cositas para mañana? ¿Tienes invitados? Cuéntame.
Aquí llueve, Sari. Aquí hoy llueve. Hemos pasado del verano, casi casi verano, a otra vez el frío. Voy a empezar con la piel y así doy tiempo a las personitas a que lleguen para ver el ojito, que es lo que más se les dificulta a las personas. Ahí hace bueno, pues aquí, hija, está todo el día así como yo. Chipi chipi, o sea que, fíjate. ¡Wow! De playa, qué bien. No, pues aquí hoy no. Estos días atrás sí, hemos tenido días de playa, pero aquí hoy no. ¿Y qué tal? ¿Cómo se presenta el día de mañana? Contadme. Anoche te acordaste de mí, ¿por qué? Cuéntame, bella. ¿Y eso por qué, cariño? No, no, para nada, Pilar. Escríbeme, Chari, háblame por WhatsApp. No, cariño, Pilar. No. Toda la persona que quiera hablarme sobre la marca con la que yo trabajo y demás, aquí en mi perfil, además he puesto un link para que sea más fácil, porque el otro parece ser que las personas se perdían. Pues es un link que si le dais a ese link, que pone Ana Pérez Beauty, os deriva a mi contacto o la manera de contactar conmigo para cualquier duda, pregunta y demás. Mirad qué base de maquillaje, me encanta esta base, ya, y ya habéis visto que yo suelo ponerme muy, muy poquita cantidad, pero como es tan increíble, la mejor base de maquillaje que he probado. Y ahora voy a realizar el contorno. Pues Chari, escríbeme, cariño. Escríbeme, cariño, para todo lo que tú necesites. Cualquier duda, pregunta. Vamos a realizar un poquito de contorno. Yo el contorno también lo realizo con una kabuki. Lo que hago es que la aplano con la manito. Y porque como no lo quiero hacer demasiado fino, no me importa que se quede más anchito, ¿vale? Y ahora lo vamos afinando. No preocuparse que ahora difumino la nariz. Me imagino que mañana pasaréis el día en familia. Contarme alguna cosita a la persona que por primera vez me esté viendo y aún no me siga, pues que lo haga. Vamos a realizar un maquillaje de tendencia. Este a primavera. ¡Hola, Paqui! Yo tengo videollamada con mi hijo que está de misión. ¿También se llama José? ¿O porque te toca mañana? Después de este maquillaje voy a limpiar mis brochas en directo, que me lo habéis pedido muchas veces como yo lo hago, y lo voy a hacer para que lo veáis. José Carlos, está en Mali, guay. Oímos Mali y decimos qué bien, ¿no? Pero claro, él está de misión, está trabajando, no está de... Mari, asómate, Mari.
Vale. Bueno, pues esta primavera vienen unas tendencias que por lo menos a mí me gustan. Yo no sé a vosotros si os hará la misma gracia que a mí, pero a mí la tendencia de esta primavera me encanta, porque se va a llevar mucho lo que son los tonos pasteles, se va a llevar muchísimo, se va a llevar el color magenta, se va a llevar mucho el lila. Hola, Mari, buenas tardes. Está lloviendo. ¿Está lloviendo? Sí. Sí, pasa. Mirad, mi niña. ¿No estoy sola? Hola. ¿No estoy sola? Aquí tengo a mi niña. Quédate conmigo. No, así me voy, que nos vamos. ¿Pero qué hacen ellos todavía ahí? Están ahí están mojándose. Su marido y el mío están en el jardín tomándose una tila. Porque están nerviosas. Mírate, Chari te está saludando. ¡Hola, Dari! Me voy, que nos vamos, que... Si no, Lutz, no gracias, cunde. José Diego. No nos cunde la tarde. Te vas, ¿no? Sí. Me marcho. ¿Pero tú vas a comprar? Sí. ¿A dónde? Voy a Cartagena a comprar unos regalos. Ah, no, ya. No sabía que decía que iba a comprar algún supermercado o algo. ¿Necesitas algo? No, porque digo, si lo llego a saber me voy contigo. Que hoy no he ido yo a comprar, sí. Pues no ir sola. Pero yo voy a comprar un... Porque como trabajé... Para mi Pepe. Trabajé anoche, claro. Y la verdad es que... Yo a mi Pepe ya le hice el regalo. Yo ya se lo hice el regalo. Tenía muchas ganas de tener un láser de esos para medir y demás, y se lo regalo. Lo de regalo. No te gastes mucho dinerico. No, es justo. Que lo importante es el detalle. Sí. Vale, nos vemos, Ana. Adiós, cariño. Y hasta luego. Adiós, cariño. Gracias por compartir. Se va a comprar regalito. Los ojitos no lo hemos corregido, no se me ha olvidado. Voy haciendo la piel porque así vamos dando tiempo a que las personas entren para ver lo que es el maquillaje de ojos, que es lo que... ¡Hola, Mari! Es lo que se le dificulta siempre a todo el mundo. Y por eso me espero para que haya más audiencia y lo podamos ver juntas. ¿Sabéis qué colores también? La edad sigue igual por mucho maquillaje. Por supuesto que sigue igual. Yo tengo 50 años. Pero vamos, que me da igual porque... Para maquillarse no hay edad. Por supuesto, que la edad sigue igual. Ya hemos corregido el ojito para que veáis que no son productos de... Vamos a ver, tienen cobertura alta siempre que apliquen mayor cantidad, pero si lo que quieres es una cobertura media, una cobertura ligera y demás, aplicando menos cantidad, no creas ese efecto de máscara, ¿vale? Que vemos muchas veces. Yo siempre digo que más vale que tengamos que añadir porque queramos cubrir más, a que tengamos que quitar, porque quitar es más complicado. Pero bueno, yo creo que así está perfecto. Otro colores que se llevan que se van a llevar esta primavera, que son colores que, madre mía, a mí me traen muchísimos recuerdos. Voy a beber té fresquito. ¿Os acordáis de la moda Acid House? Las que seáis de mi quinta más o menos, os acordaréis. ¿Os acordáis de los colores fluorescentes?
cuando se llevaban las camisetas rosa fosforita, verde fosforita, amarillo fosforito. Pues vuelve la moda, por eso chicas no tenemos que tirar nada, porque vuelve a venir la moda del fosforito. Se vuelve a llevar el color fosforito, uña fosforita, ropa fosforita, o sea que imaginarse. Imaginarse todo lo que hemos tirado y ahora qué, ahora qué. Bueno, ahora sí vamos a empezar con el ojito y me voy a poner la cinta, nuestra mejor amiga, la cinta, para que el maquillaje salga más perfecto aún. Y vais a ver qué maquillaje vamos a... Tú tienes 60, ¿te acuerdas de la moda Azzy House? ¡Azzy! Pues, ¿te acuerdas de la... de cara? Luego sacaron emoticonos, pero eso siempre lo hemos llevado nosotros en las camisetas y demás. Pues se lleva esa moda otra vez, Mari. Todo vuelve, hija, igual que los lunares, igual que los cuadros, todo vuelve. Vale, este me lo voy a bajar un poquito. Ay. Y voy a escoger para este look de hoy un color en tendencia de esta primavera. Y como ya sabéis que voy a empezar a recrear una serie de maquillaje que podáis aprender a hacer para las comuniones. Ya sabéis que aunque aquí no se quedan grabados y ya no los podéis volver a ver, yo los subo todo a mi canal de YouTube. Si no me seguís en el canal de YouTube, soy Ana Pérez Beauty. Allí los podéis volver a ver, los podéis pausar para recrear vosotras mismas, ¿vale? Yo lo dejo ahí por si alguien quiere seguirme en el canal de YouTube, que sepáis que todos los vídeos que hago en directo los subo ahí. Lo primero que voy a hacer... Mi madre guarda el pantalón verde fosforito mío. Era muy, muy chillo. Pues escúchame, que sepas que eso ahora es una reliquia y eso ahora se lleva otra vez. Ya no sé si en pantalón, ¿vale? He visto camiseta... Porque para hablaros, primero he estado investigando, como debe ser, ¿no? Pero sí que he visto chaquetas, camisetas, ácido y demás, de colores ácidos. Pantalón no lo sé, pero vamos, no me extraña nada que el pantalón también sea una prenda fosforita este año. Vale, solamente voy a marcar un poco lo que es el rabillo, porque quiero ir oscureciendo, ¿vale? No te va, hombre, a mí ahora a los 50 como que tampoco me va. Pero claro, me emociona mucho, Chari, volverlo a ver. Porque así te vas dando cuenta que al fin y al cabo la moda o lo que es el ciclo de la vida son etapas que se van, pero con el tiempo vuelve a venir todo. A mí tampoco, pero me va a chocar mucho. A mis hijas no sé si las veré yo con ese estilo, porque ellas no creo. Pero ver gente con el estilo de que cuando mis hijas han visto una foto mía y han dicho ¡ay, mamá! ¡Qué ropa llevabas! Pues ahora me va a chocar mucho, me va a hacer gracia decirle ¡ah, ahora qué! Lo digo por eso. Y bueno, mi color preferido que se va a llevar este año mucho es el malva. Es uno de los colores muy en tendencia. El amarillo también es uno de los colores muy en tendencia este año. El magenta. Todos los colores pasteles también se van a llevar. Van a ver los dos extremos. El azul bebé, el verde bebé y los fosforitos. Y también metalizados. Se va a llevar mucho los colores metalizados. Para todo, tanto para ropa como para maquillajes y demás. A mí me hace especial ilusión verlo. Pero por eso, ¿no? Porque es algo que llevamos hace mucho tiempo.
Claro. Si se pone de moda, lo llevarán, seguro. Lo que pasa es que mis hijas son más de vestir oscuritas, ¿eh? Entonces, no sé yo si los colores ácidos... Ahora mismo, María, lo que he hecho ha sido colocarme un color coal, un negro, para simular como un delineado, digamos como que para marcar, enmarcar el maquillaje. Y ahora ya seguir con uno de los colores que van a estar muy en tendencia esta primavera, que es el color Malvita. Voy a hacer un maquillaje en tonos malva, en honor a ese color que va a estar tan de moda esta primavera. Voy limpiando la brochita, ¿vale? Me gusta ir siempre limpiando la brochita. Y me he puesto el delineador en sombrita negro. Y ahora lo que quiero hacer es ir oscureciendo, ¿vale? ¡Valencia! ¡Wow! Que estáis en falla. Madre mía, estáis ahí en pleno a tope. Me encanta. No he ido nunca, ¿eh? No he ido nunca. Vale, ahora voy a ir oscureciendo a toquecito. Voy a intentar maquillarme aquí en el móvil para no, para que me veáis bien, ¿vale? Porque yo lo que quiero es recrearlo y que me veáis bien. Y ya, como he dicho antes, ¿vale? Toda la persona que quiera seguirme en el canal de YouTube para verlo. Me compré esto en el 6. Es una esponjita. No lleva producto, pero es... la simple forma de la esponjita es lo que limpia la brocha. Y cuando se ensucia, pues le da la vuelta. Y cuando esté muy sucio por ambos lados, entonces lo lavamos. Yo, aquí no, mirar, TikTok tiene una política de comunidad muy estricta y por aquí no se pueden hablar de marcas ni de nada, porque te pueden sancionar. Te pueden quitar la cuenta y yo no quiero que me pase. Pero mirad, aquí en mi perfil hay un enlace que pone Ana Pérez Beauty y me podéis preguntar, ahí desde ahí me podéis preguntar y yo digo la marca y demás. Pero por aquí no, porque no quiero que me cierren la cuenta. Yo lo tengo hace mucho tiempo. ¿El qué, Chari? Gracias por empezar a seguirme, chicas. ¿Has visto qué bonito? Y espérate, que ya sabes que en mis maquillajes, Chari, tú que eres veterana en mis directos. Yo llevo 2 semanas el limpiador. Las cejas me las acabo de maquillar. Yo las hago con sombra. Lo acabo de hacer en directo, cariño. Este vídeo luego lo subiré a mi canal de YouTube. Ana Pérez Beauty, en mi canal de YouTube. Lo subo para que lo vayáis viendo y lo podáis pausar y demás. Mirad, yo solamente llevo 2 semanitas haciendo directos aquí en TikTok. Yo antes trabajaba en otra plataforma y bueno, Chari llegó a mis directos, ¿no? Así, ¿no? Como que de casualidad. Y ella sabe que... Siempre lo digo, los maquillajes no son como se empieza, sino como se acaban, y hay que confiar mucho en el proceso. Por lo tanto, os invito a todas a quedaros hasta el final y a confiar. El color que te ha gustado, Chari, te refieres a este, ¿verdad? El de la sombrita. Es monísimo. Y todavía lo tenemos que oscurecer un poquito más, Chari. Luego es un espectáculo. Gracias, cariño. Eso vosotras que me miráis bien. Voy a acercarme más lo que es la luz, porque como hoy está nublado, pues como que creo que me falta luz. Ah, porque no me he encendido la chiquitita esta que me da mucha luz por aquí y así yo veo mejor el maquillaje. Como me maquillo con el móvil, luego muchas veces me dejo a pelasín, ¿eh?
Me dejo los ojos, como yo digo, desiguales. Digo, ala, digo, ya la he liado. Gracias por esos corazoncitos. Me sirven de muchísima ayuda. Pues, cariño mío, si me sigues en mi canal, vas a aprender a maquillarte. Y no solamente a maquillarte. La rutina facial de día, rutina facial de noche. Está, ¡ah, que está Charlie! Mira, Charlie ya te ha fichado. ¡Ay, qué bonita! ¿Estará por aquí? Y además, mañana me llegan las agujitas. ¡Hola, Ana! Hombre, claro que sí. Todo el mundo que quiera aprender maquillaje y quiera dedicarse al mundo del maquillaje y usando sus redes sociales puede trabajar conmigo. Claro que sí. Claro que sí. Hola, cariño mío, Ana. Mirad qué bonito, por favor. Y voy a coger otra vez el color Coal que utilicé en primer lugar. Para que no se me pierda la intensidad, voy aportando color. Esta paleta es súper maravillosa. Pues María, para el párpado caído tengo muchos vídeos en mi canal de YouTube Ana Pérez Beauty. Ahí tengo varios. Además hice uno en directo el lunes pasado. Y prácticamente el mismo maquillaje. A un ojo, a un párpado caído se le puede poner el mismo maquillaje. Lo único que si es un párpado caído con bolsa no se le pueden poner sombras muy brillantes porque lo que hace es aportar voluminosidad. Y el secreto para un párpado caído es hacer bien el dibujo. Y un párpado caído, mirad, voy a simular un párpado caído, así, me pongo enfadadita, mirad qué fea me pongo, pues un párpado caído significa que estaría así, ¿no? Pues el único secreto es que tú te tienes que subir la sombra justo por el pliegue que se ve caído, porque así, y luego tienes que tirar de la piel y rellenar el colorcito. Búscame en YouTube porque ahí tengo muchos, María, Ana Pérez Beauty. Me pongo sin enfadar, entonces simulo el ojito encapotado. Entonces digamos que tienes que dar y tienes que dibujar todo lo encapotado y para que se vea, digamos, el párpado en conjunto. Y si tienes el párpado... Gracias, María, cariño, guapa tú. Y si tienes el párpado encapotado y encima de todo tienes bolsita, ya te digo... evita donde haya bolsa, evita el brillante, ¿vale? Siempre intenta poner sombras mate si hay bolsa. Si no hay bolsa, no pasa nada, ¿vale? Podéis utilizar brillantes y demás. Pero busca en mi canal de YouTube, porque ya te digo que el otro día Manoli le hice un maquillaje y ella tiene el ojo encapotado, ¿vale? Mirad, ahora voy a coger este lila, ¿vale? Que tengo aquí. Este es un poquito más mate, pero como lo que quiero es realizar una transición en degradado, me va a venir súper bien. Y lo voy a ir añadiendo al lado del otro. Si os dais cuenta, lo de... También tengo, no sé si subí... ¡Gracias! No sé si subí el vídeo en el que hablaba de la brocha. Acordarse que hice un directo. Si no lo subí y lo he borrado, lo volveré a hacer por aquí. Acordarse que dije en mi directo que es muy importante saber, según el tipo de brocha, cómo se coge la sombra y cómo se deposita en el ojo. No puedes coger igual la sombra con esta brocha que con esta. Se coge de diferente forma y se deja en el ojo de diferente forma. Eso es algo que necesito que sepáis para que vayáis aprendiendo conmigo. Entonces, si no lo he subido, decídmelo en comentarios que yo lo vuelvo a hacer.
Igual que si queréis, que tenéis una boda, que tenéis una comunión y habéis comprado un traje, no sabéis cómo maquillaros, hablarme por privado y decirme, Ana, tienes que hacer un maquillaje inspirado en tono amarillo. Voy a ir de verde menta y no sé cómo, cómo maquillarme, hablarme, pero hablarme por privado y decírmelo y yo os preparo un maquillaje súper chulo para que lo podáis ver. Yo me voy a pasar el día estirando la frente para que el párpado me suba. Ay, a ti te vendría bien mi maquinita, ya lo sabes, te vendría bien la maquinita. Ah, mirad, que no lo he enseñado. Ahora voy a coger este colorcito. ¿Vale? Vamos a ir haciendo un degradado, ¿vale? Y lo vamos a aplicar en el lagrimal. Y ahora lo vamos a mezclar. Mirad qué bonito se ve. Y ahora lo vamos a mezclar con este, que también, aunque vosotros en la cámara a lo mejor no lo veis rosita o lila, es lila, ¿vale? Yo siempre cojo y limpio brocha. Soy muy meticulosa en ese aspecto, ¿vale? Yo cuando veo gente que está maquillando y lo tienen todo destrozado y ¡qué máquina! Pues Mari, revisa mis vídeos del canal de YouTube, que de hecho, bueno, el lunes haré la galvánica otra vez. Es una galvánica, Mari. Revisa mis vídeos y demás del canal de YouTube, que ahí también tengo vídeo. Hombre, yo he perdido 18 kilos y mi mayor temor era que se me quedara la cara de perrito pachón. Y yo creo que le he salvado muy bien y a mí me ha salvado la máquina. He perdido 18 kilos. Es que tengo para hacer tantos directos con vosotras. Uf, madre mía, pero es que no me da la vida. No me da la vida porque ya sabéis que trabajo en un hospital y no me da. Pero, jolín, tengo que hablaros de todo lo que he hecho para adelgazar tanto. Y además, poco tiempo, empecé en octubre del año pasado. Que sí, que pues, es poco tiempo. Pues Mari, yo soñé con la galvánica, no me extraña. La otra semana tengo una cita con mi esposo y quiero verme hermosa. Por supuesto, cariño. Tú dime, María, ¿cómo te vas a vestir? Dímelo por privado si quieres. ¿Cómo te vas a vestir? Y yo te recreo un look para que se remueva su entraña. ¡Hola, Sonia! Deseando que te llegue el paquetito, Sonia, estoy. Deseando que te llegue el paquete. Y muchas gracias por confiar en mí, cariño. Muchas gracias, de verdad. Por confiar en mí, en mi marca. Me estoy llevando el mismo rosita. Sí, por supuesto que ya es hermosa. Pero yo entiendo que ya se quiera ver. A ver, yo siempre lo digo. Las mujeres, no hay ninguna mujer fea. Sino hay mujeres poco arregladas o mal arregladas. No saben sacarse el partido que tienen. Pero estoy segura de que ya de por sí será guapísima y hermosísima. Ya, cariño, pero ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que ha hecho el Charlie? Que cuando yo me fui ayer a trabajar, hizo el arroz con leche, ¿eh? Y digo, ya me ha chafado mañana a mí. Pero ¿sabes lo que voy a hacer ahora cuando termine de maquillarme, Sonia? Pero no preocuparse que mañana me conecto y mañana voy a hacer una coliflor en directo, que ya lo veréis. ¿A que sí, Mari? Pues bueno, y no, ni siquiera estamos en el Ecuador, ¿eh? Porque esto tengo que darle yo otro brío. Voy a ir dejando paletitas por aquí, por aquí. Mañana, por la mañana no creo, porque Charlie trabaja de tarde y se va
se va como, o sea, que mañana nos toca comer a las 12 de la mañana, porque cuando él está de tarde se va súper temprano y comemos a las 12. Entonces, lo haré por la tarde. Porque así ya me dejo la comida preparada para el lunes, para poder hacer aquí todo lo que quiero hacer el lunes. Vale, yo tengo coliflor. Bueno, pues mañana si queréis cocinar la coliflor conmigo, conectarse. Yo en el momento que mañana se vaya a echar lisa una hora prudente, yo me conecto porque total, estoy sola. Yo no te perdonaré si me dejo por dentro con este dolor. No te perdonaré si me dejas loco. Ay, 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 ay. Ahora estoy poniendo un blanquito mate. Sí, los pendientes me los hace una amiga. Ella es artesana, hace bisutería y yo siempre lo digo, apoyo a toda la emprendedora porque las grandes superficies ya tienen bastante dinero y para ir al Brigitte Bourdieu ese o como se llame, que me venden bisutería mala. Esto todo son cristalitos, lo hace ella y apoyando a las emprendedoras siempre. ¿Qué consumiste para bajar de peso? ¿Me puedes dar tu receta? Puedo darte mi receta, pero claro, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que apoyar a las personas que emprendemos, a las personas que estamos aquí. Hay que apoyarse, hay que apoyar, chicas, porque hay que apoyarse. La grande superficie ya tienen lo suyo. Como yo digo, ¿no? Si sabes que tu vecino vende huevos, cómprale huevos. Si sabes que tu vecino hace pan, cómprale el pan. No sé, en España tendríamos que cambiar la mentalidad respecto a eso. Te ven aquí haciendo cosas y demás y no, en vez de pararse a pensar en por qué lo hace y demás, encima todos se atreven a juzgar y a opinar. No, párate a pensar por qué esa persona lo hace o por... No sé si me entendéis. Yo también la quiero, la receta, o mejor dicho, la dieta, porfa. No preocuparse que yo voy a hablar de las cositas que yo hago para bajar de peso. Pero claro, muchas me pedí ayuda. Luego os digo lo que hay que hacer, lo que hay que tomar. Y luego hay personas que no pueden gastarse más dinero en tiendas de barrio o al vecino. Sí, también es verdad, ya la vida dura para cada uno. También es verdad, Sony. Pero yo no me refiero a... Me refiero a que juzguen, ¿no? Que hay personas que al juicio que hacen, sin saber, Sony, me refiero. No sé si me explico, porque tampoco me quiero explicar mal, ¿eh? ¿Veis cómo va cambiando? Ay, agricultor, claro, muy bien.
Pues genial. A ver, qué color. Y no por eso te sale más cara, ¿que no? ¿O sí? ¿Tú crees que te sale más cara? En negro como primero. Sí. Y más fresca, claro. ¿Te ha llamado la atención? ¿Por qué, Chari? No. Para enmarcar el ojo. Y así saber cómo voy a degradar. ¿Es la primera vez que lo ves? En mi directo lo ves. Lo estarás viendo muy a menudo. Yo siempre, casi siempre lo hago así. ¿Qué usas para el rostro? Se te ve tan bonito. ¿Usas cremas? ¿Y cómo se llama? Sí, cariño. María, todo eso me puedes hablar. En mi perfil tienes un enlace que se llama Ana Pérez Beauty y en ese enlace me puedes preguntar todo lo que quieras, cariño. Ahora con el dedito de la belleza aportamos en el centro del ojito luminosidad y nos lo llevamos hacia el lagrimal. Hola, Gloria. Ay, cariño. La que estuvimos hablando anoche y esta mañana, que hemos quedado para el lunes. Ana, el próximo mes me pido otra cosita. Lo que tú quieras, cariño. En el pedido te ha juntado gratis un librico, o sea, un librico con todos los productos nuevos que han salido durante todo el año pasado y demás, para que lo tengas y lo veas. Y se lo enseñes a tu amiga, a tu vecina. Ahora sí voy a quitarme la cinta porque ya no me hace falta. Eres Gloria, ¿no? Que estuvimos hablando anoche, Gloria. Y esta mañana. Eres Gloria, cariño mío. ¡Sí, Gloria! Gloria va a ser la primera chica en adquirir la maquinita. Ya no voy a ser yo la única joven por aquí, Gloria. Me va a echar delante. Es que anoche cuando me hablaba Gloria estaba trabajando. Estaba trabajando, entonces. El delineado lo podéis hacer tan dramático como queráis. Ya he visto que me estáis mandando mensajitos. Cuando termine el live y demás, no preocuparse que yo os contesto a todas. Hay que respetar las normas que tiene TikTok porque ya os digo que yo no quiero que me cierren la cuenta. Yo quiero estar aquí con vosotras por mucho tiempo. Por eso me gusta hacer las cositas bien.
Y yo sé que vosotras me ayudáis. Toda la persona que quiera hablar conmigo, aquí hay un enlace, Ana Pérez Beauty, y yo le hablo. Le hablo todo lo que ella quiera. Ahora vamos a poner un lápiz blanco. ¿Por qué? Porque vamos a hacer el ojo más grande. Hay que hacer las cositas bien. Hay que ceñirse a las normas, a las reglas. Porque eso te crea un futuro prometedor. No hay que hacer las cosas mal. Si TikTok te dice que no se puede hacer esto, no se hace. Porque así no tendrás problema nunca. Mirad cómo se ve el ojo. ¿Veis? Con la línea blanca. Se ve espectacular. Y con lo que tenemos aquí de sobrante, no lo voy a mojar, pues voy delineando el pelito de abajo. ¿Vale? Pero fijarse, con lo que me queda en la brocha. ¿Vale? Y voy delineando el vellito. Más divertida si huele a peligro. Tú una copa, a tu boca, si me dan un besito. Aunque si sigo cantando, TikTok me echa. Y debajo del lápiz negro pongo un poquitico de lila. Ahí. Y ahora vamos a ponerle un poco de brillo a este maquillaje. Ya sabéis que yo soy la chica del brillo. Soy un poco urraca. Gracias, Sony, cariño mío. ¡Ay, qué graciosa! Mi receta para bajar de peso. ¡Qué bonita! Un poquitico, ¿vale? Mirad, aquí cogí hasta una estrellita, qué bonita. El glitter en el párpado móvil, porque así cuando abrimos y cerramos el ojito, mirad qué bonito se ve. Y ahora vaya a querer que me ponga pestañitas, ¿verdad? Porque ya os veo venir. Pues no creo yo que Charlie esté por la labor. Podríamos, ¿eh? Hola, Carmela, mira, me estaban preguntando por tus pendientes, Carmela. Pues mirad, aquí tenéis a mi amiga, Carmela García, que ella es la que los hace. Le he dicho que eres artesana y que los haces tú. Pues sí, aquí la tenéis. Se llama Carmela García. No te preocupes, Carmela. Si yo tengo que ir a verte, pero hija, no veo lugar. No veo lugar. Aquí tenéis a mi amiga, la artesana, la que hace los pendientes. Carmela García, todo hecho a mano. Todos los pendientes que veis en mis directos, todo, todo, todo. Bueno, y los anillitos, las pulseritas, todo me lo hace ella. Lo que he dicho antes de que hay que ayudarse, hay que apoyarse a las personas emprendedoras.
esta vida que llevamos, ¿verdad? Tan ajetreada, sí. Voy a ir echándole el pegamento a las pestañitas para pegarlas ahora. Y podríamos salir, Sony, podríamos salir, sí, pero... Oye, que todo puede ser. Si salgo, os hago un directo. Si me lleva de paseo, os hago un directo. Para que lo veáis. Y ese pedazo de rímel, esa máscara de pestaña, ¿verdad? Buenísima. Bueno, y para el problema de huesos, ¿cómo te va, Carmela? ¿Cómo te va para el problema de huesos lo que estás tomando? ¿Y a tu mami? Ya sabéis que... con una cajita a lo mejor es pronto. Ya sabéis que a partir de... Pero mejor imposible, ¿verdad? Vamos a dejarle un poquito de tiempo que se vayan secando. Mirar, mirar qué bonito el maquillaje, por favor. Ya sabéis que este verano predomina mucho el verde menta, el lila. Son colores que vienen de tendencia. Y los colores ácidos. Los colores ácidos vuelven, chicas. Los colores ácidos vuelven. También se lleva mucho el magenta este verano. La máscara es para mí y para ella. Una para ella y otra para mí. Los colores flúor, exacto. Los colores flúor. Que eso es lo que he dicho al principio, Carmela, que se vuelven los colores ácidos, que no sé si te acordarás en otros tiempos cuando se llevaban las camisetas fosforitas y demás. Pues ahora fíjate, ahora cuando veamos a la gente joven con esos colores, como que a mí por lo menos me va a hacer gracia verlo. Así voy yo vestida. Sí, con colores flúor. Yo de joven no tengo nada. ¿Cómo? ¿Tú eres? Tienes 50 años como yo, eres súper joven. Somos súper jóvenes. Tenemos edad para hacer todo lo que queramos. Mira, ¿quién me lo iba a decir a mí? Hasta el directo de TikTok. Todo lo que nos hagamos ahora con 50, no lo vamos a hacer con 80. Mirad qué bonito ya con las pestañitas lo que cambia el maquillaje, de verdad. Siempre unas pestañitas naturales, ya sabéis que yo siempre lo digo. Aquí tenemos sal, mejor máscara de pestaña. Pues lo que estaba diciendo, no creo yo que el Charlie esté por la labor de irse ahora. ¿Cómo se hace? ¿El qué? ¿El qué, Carmela? ¿Cómo se hace el qué, hija? ¿El maquillaje? Pues ya sabéis que, la ha dicho Sonia, que yo hoy quería hacer arroz con leche en directo, pero ayer Charlie me quitó, estoy yo trabajando y me mando la foto que había hecho el arroz con leche. Digo, ¿cómo? Digo, ¿qué iba a hacer yo el arroz con leche con mis niñas? Así que no preocuparse que mañana haré otra cosita.
Venga, chicas, ese tap-tap a la pantallita. Ese tap-tap. Ayer trabajé de noche, Sony. Ayer trabajé toda la noche, sí, cariño. Ayer trabajé toda la noche. He salido esta mañana a las 8 de la mañana. Entré a las 8 de la tarde y he salido a las 8 de la mañana. Ahora sé. ¿El qué? ¡Ah, dar corazoncito! Lo podía haber hecho en directo él. Él no tiene 1000 seguidores. Se los tiene que ganar. Ahora, ¿qué pasa? Que todo el mundo va a seguir a Charlie. Así va a tener más seguidores que yo ahora. No te digo yo si será famoso el Charlie más que yo. No, si será famoso. Ahora se estará meando de risa, seguro. Pues sabéis que el otro día volví a ver yo ese vídeo, porque lo tengo en el canal de YouTube, y es que me meaba de risa nada más que de verme y de ver cómo él se partía de risa. De verdad, ¿eh? Dice, ya no me líen más. Dice, no me líen más que no me pilláis en otra. Digo, tú saldrás cada vez que mis niñas quieran. Y se acabó. Lo voy a subastar un día. Mirad qué ojos más bonitos, por favor. Vamos, a mí me gusta. No sé vosotros lo que estaréis opinando, cómo lo veis, pero desde luego a mí me gusta. Y el martes voy a pesarme. Esta quincena sí que es verdad que no me noto yo. No he notado yo mucha pérdida esta quincena, ¿eh? Luego voy y me llevo la sorpresa. Pero esta quincena no me noto yo mucho. Yo en el hospital, yo soy auxiliar de enfermería, cariño. Me dedico a dar cariño y alegría a las personas que están enfermitas. Muchas gracias, Mari. Te caes y te levantas. Técnico en cuidados auxiliares de enfermería. Exacto, cariño. Te caes y no te levantas. ¿Verdad que sí? Que hago bien en hacer eso. Claro, alguien tiene que darle alegría a esas personitas. Gracias, muchas gracias, Mari. Un año ingresada, vaya. Pues sí, porque esas personas cuando te ven entrar, lo único que necesitan es que les dedique, pues eso, ¿no? Una palabra amable, una sonrisa. Aunque vayas a trabajar y vayas con la cabeza bajo el brazo porque te duela más, yo qué sé, te duele la espalda, lo que sea, pero no tienen culpa. Ellos no tienen culpa de que a ti te pase algo, ¿no? Entonces, a esas personas, pues no se les puede ir con problemas. Gracias, Chari. Ya sabéis, ahora un poquitico de iluminador líquido. Gracias por empezar a seguirme. Muchas gracias. Y me es de gran ayuda que le deis corazoncitos a la pantallita, porque así el señor TikTok declara el vídeo de interés y se lo enseña a más personitas. Y me ayudáis un montón. ¡Hola, Malu! Algunas las tenía. ¿El qué, cariño Mari? ¿Cómo cubrir las ojeras? Mirar, las ojeras, ¿de qué color las tienes? Las ojeras
para cubrirla, jamás os pongáis... Uy, Mari, muchas gracias, cariño. Pues espero que me siga, ¿eh? Espero que me siga, porque hago directos todos los días y casi siempre hago dos al día. Algunas tenían que estar jubiladas. Hay de todo, cariño, hay de todo, hay de todo. Es verdad que hay de todo. Iluminador líquido, vale, es que me voy, que me voy. Me habéis preguntado por las ojeras. Las ojeras, según el color que tengan las ojeras, según el color. Y nunca, nunca utilizar un color demasiado claro para tapar una ojera, porque vais a conseguir el efecto contrario. Si la, hay que buscar el color más similar a la ojera. Si la ojera es marrón y es un marrón así de este colorcito, hay que ponerles incluso el mismo color para neutralizarla, igual que una mancha. Una mancha no se puede poner un corrector más claro, no, porque lo que haces es acentuarla. Tienes que buscar el color más similar a la mancha para disimularla. Si lo que tenemos son rojeces en la carita y demás, o las ojeras son rojas, podemos neutralizar con un corrector verde, ¿vale? Si las ojeras son un poco más oscuritas, podemos neutralizarla con un corrector lilita o incluso a naranjita, ¿vale? Naranjita, pero claro, eso es, hay que probarlo en la piel, hay que probarlo en la piel. Pero jamás pongáis algo más claro para tapar algo oscuro, porque no funciona. Para las bolsas, vale, perfecto. Me encanta que me hagáis preguntas así. A ver, si tenéis bolsas, la bolsa suele estar aquí, ¿verdad? Si tú aplicas el corrector encima de la bolsa, como el corrector tiende a ser más clarito, lo que va a hacer la bolsa es ¡buf!, salir. Se va a ver más bolsa. Por lo tanto, ¿dónde se aplica el corrector? Justo en el surco que forma la bolsa. ¿Verdad que la bolsa se forma como un hundimiento? Pues ahí es donde hay que poner el corrector. Porque lo que hacéis es crear una visión óptica de paralelismo, ¿vale? Como que es todo más uniforme. ¿Vale? Ya sabéis que todos mis vídeos los subo al canal de YouTube. Quien no me siga, que me siga ahí, porque todo esto lo podéis ver luego. Podéis pausar, podéis ir viendo, recreando, ¿vale? En el canal de YouTube. Colorete. Ya sabéis que dependiendo de la forma de la carita aplicáis el colorete, ¿vale? Yo siempre digo de sonreír porque técnicamente el colorete se aplica dos deditos después de la nariz, pero no vamos a estar así. Entonces si sonríes se te monta la manzanita, pero claro, ojo, cuando digo manzanita no digo que os pongáis el colorete aquí, no, según la cara o la forma de carita que tengáis no pega ponerlo ahí, ¿vale? Si tenéis la cara redondita, como en mi caso, el colorete siempre de la sien hacia aproximadamente 3 deditos después de la nariz, porque lo que queremos es alargar, queremos afinar, ¿vale? Y si tu cara es alargada, tu colorete deberá de ir de la orejita hacia la naricita, porque así acortamos la carita. Y ahora voy a limpiar mi brochita, que si puedo hacerlo en directo lo voy a hacer. No sé el Charlie por dónde andará. Si está el Charlie con el aseo ocupado, no podremos, chicas. Porque aquí no creo que sea muy fácil hacerlo.
yo siempre voy de menos a más. Me gusta ir cogiendo poca cantidad y todo lo que pongamos en la cara haciendo así es para todo el día. Para todo el día. Si hacéis así, eso se cae enseguida. Si tú, ta, 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 como vosotros la pantallita, igual, ta, 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 igual, como tenéis que hacer en la pantallita, Malu, ta, 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 así, pues igual, igual en la carita. Y este colorete se queda aquí hasta, vamos, mañana o pasa mañana. Así, ta, ta, igual que a la pantallita, chicas, ta, ta. Voy a grabar aquí un disco de estos rayados para que mientras que yo hablo por detrás se oiga tap, 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 chica, tap, tap. Ay, qué mala soy. Mirad qué bonito se ha quedado, ¿verdad? Se ve bonito. Y ahora me faltan los labios. Me encanta este colorete. Me tiene loca. A ver qué color de labio me pongo. Como imaginaros que vamos a una comunión, hemos elegido este color Malvita porque es un domingo y demás. Vamos a ver, sí que es verdad que ahora se lleva mucho todo el maquillaje del mismo tono. O sea, que si lleva los ojos Malvita, que te ponga los... ¿Vale? Que se lleva. Gracias, cariño Mari. Espero verte en el siguiente directo. Quiero decir que ahora se lleva todo... los tonos que pegue uno con otro, ¿vale? Incluso todo el mismo tono, para el colorete, para el ojo, para el labio. Pero también podemos optar por un color nude, ¿vale? Un color nude. A ver, de los que no tengo, tengo otros que no son permanentes, que también podemos... ¡Adiós, cariño! Que también podemos utilizar, mirar este color... También puede servir, a ver. También puede servir. ¿Cómo lo veis? ¿O lo veis muy apagadito? Lo que voy a hacer es quitarme la diadema para que así ya me veáis con mi pelito, porque hay personas que... Está elegante. Es bonito, ¿verdad? Es bonito el color. Yo creo que el color es acertado. Porque tampoco hay que ponerse unos labios excesivamente oscuritos. Porque llevemos... Tenemos que pensar que esto es un maquillaje que yo he hecho. Inspirado, pues eso, ¿no? Una invitada a una comunión, un bautizo, esta primavera. Y este color de labio es muy bonito. Vamos a hacer ese zoom que tanto os gusta... Os dije que había que confiar en el proceso. Aquí está el resultado. Y es que el maquillaje, este maquillaje que yo uso es increíble. Y me falta que ponerme los polvitos translúcidos, que eso ya yo le llamo los polvos milagrosos, que me lo voy a poner ahora mismo, porque son una pasada. Pero a este labial a mí hay que ponerle aquí algo de chicha. Si no, no soy yo. A ver qué chicha le ponemos a este labial. A ver qué chicha. Venga, que ya me vais conociendo. Un poquitico. Oh, te lo no, pero no pasa nada, Mirna, porque yo lo voy a subir ahora al canal de YouTube. Voy a subirlo al... Me he puesto un poco colorete, pero me pongo más ahora, Sonia. Me he dado cuenta.
Mirna, no te lo pierdes, porque yo ahora después lo subo al canal de YouTube. Ana Pérez Beauty, búscame, suscríbete. Y ahí lo podrás ver, Mirna. Mirad. Hago mucho zoom y ahí me veis todos los defectos, ¿eh? Con el zoom. Me voy a poner un poquitico más de colorete porque veo que me falta. El Charlie no quiere salir hoy. Ahora, si limpio la brochita en directo, como esté por ahí, o se esconde. Lo que pasa es que para limpiar la brochita me tengo que ir. Ahora está mejor. Ah, que está el Salive. Yo también pensaba que trabajaba esta tarde. Y no, no trabaja, es mañana cuando trabaja. Yo también pensaba, yo ayer me pensaba que trabajaba esta tarde. No creo que lo pilléis otra vez. Que luego me riñe. Conocido. Voy a peinarme como nos peinamos las que tenemos el pelo rizado. Ahora vuelvo, no irse. Ahora. Es que me pongo la diademita. Sí, el color de labial es muy bonito. Y yo creo que es un color que le va muy bien. Pero bueno, que si a alguien le gusta ponerse el color de labio más oscurito, también lo puede hacer, ¿eh? Voy a ir recogiendo. Y es que hoy me toca limpiar las brochitas. Pero para hacerlo en directo me tengo que ir al aseo y trasladarme allí el aro y demás. Que no me importa, ¿vale? No me importa. Porque me gustaría mucho que vierais cómo se limpian las brochas. Que me lo habéis pedido en los directos. Porque hay muchas personas que no saben cómo se limpian las brochitas. Y es algo muy importante. Mirad cómo las tengo de sucias. Y ya les toca. A ver, esta... Ah, me toca que me queda que echarme el polvito. Esta y esta no la voy a lavar porque están sin usar. Pero estas están todas, mirad. Igual que las pequeñitas, hay que lavarlas, ya les toca. Yo las lavo una vez en semana. Sí, cariño, sé que me has escrito. No te preocupes que yo luego cuando termine te contesto. Me queda el polvito. El polvito mágico. Polvos mágicos. A ver si me hago grande para echarme los polvitos mágicos para que veáis. Mirad, aquí ya me he echado y aquí no. Llegó el momento, quise ser más fuerte. Ya estoy tan convencida que no debo verte. Que perdí mi tiempo mientras tú me dabas. Ya estoy aquí. No sé qué tipo de luz tendré en el aseo para hacer el directo, la verdad. Sony, que sí tengo arruga. Mirad. Me las voy mejorando con la galvánica.
pero mirar. La sonrisa del muñeco la tenía mucho más pronunciada, por eso era mi miedo a la hora de adelgazar, ¿no? Que no se me quedara la carita, pero por eso estoy ahí con mi máquina, que lo sabéis vosotras, que lo hago en directo, y dale que te pego, y dale que te pego. Mirad qué bonito, de verdad, ¿eh? Qué bonito. Tengo muchísimo, lo que pasa es que los directos no los suelo sacar todos, pero tengo muchísimo. Todos hechos a mano, mirad qué virguería, monísimo. Y hoy, para el maquillaje que era, creía que eran los pendientes ideales. Y para una comunión, para un traje, para cualquier cosita. Muchísimas gracias por empezar a seguirme, de verdad, muchísimas gracias. Voy a hacerme chiquitita para que nadie se vaya, no asustarse. Gracias, Chari. Sí, Chari. Pues Carmela, mi amiga Carmela los hace. Bueno, os venís conmigo y limpiamos la brochita para que veáis cómo se hace. Lo digo porque os dejo aquí un ratito, me voy a preparar el otro escenario y vuelvo enseguida por vosotros. Yo las voy a limpiar y explico por qué utilizo los ingredientes que utilizo. Me llevo el arito de luz para allá y nos vemos enseguida. Que te bendiga a ti también, Luz. Mary, voy a preparar. Voy a limpiar la máquina. No llores, cariño. ¿Te vas con el papá? ¿Te vas con el papá, cariño? ¿Te vas con el papá? El Charlie se va huyendo para no salir. Se va a sacar a la Mary a que haga sus necesidades. Y yo ahora os cojo a todas, os llevo en brazos conmigo y os venía al aseo. Lo que no sé es la calidad de luz que tendré allí. Voy a llevarme la brochita y algo muy importante que yo le he hecho para limpiar mis brochitas, que ahora os lo explicaré. Bueno, ahora sí os venís conmigo, ¿vale? ¡Uy, qué ilusión! ¡Qué ilusión me hace llevaros conmigo! Voy a apagar esta luz que tenemos que economizar. Voy a apagar las lucecitas. Y os venís conmigo a mi aseo. No sé la calidad que tendremos aquí. ¿Se ve bien? Tengo 59 años, pues eres una chiquilla. Me gustaría maquillarme. Pues aquí en este canal vas a aprender eso, maquillarte. Vas a estar preciosa con todas las lecciones que damos aquí. Chica, ¿qué calidad de luz tengo, por fin? ¿Se me ve bien, Adela? ¿Se ve bien, Chari? Lo que no sé si vais a ver cómo limpio la brochita. A ver, muy importante. Hay que coger un cacharrito. Yo ya tengo aquí el jabón neutro. Es un jabón neutro, se ve bien. Gracias, cariño. Es un jabón neutro
De aloe vera, ¿vale? Porque es importante que sea un jabón sin parabeno, un jabón, bueno, pues lo que tú te aplicas en el cuerpo, ¿vale? Si tú quieres eso para tu cuerpo, para tu piel, también tienes que quererlo para tu brochita. Vamos a eso, tap, 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 para la pantallita, chicas, que me he venido aquí al aseo, con todas, mirar ahí parte de las cositas que yo tengo aquí en el aseo también. ¿Vale? Es importante que lo que utilizamos para lavar nuestro cuerpo, también lo utilicemos para lavar las brochitas, que al fin y al cabo esas cerditas entran en contacto con nuestra piel. ¿Vale? Entonces, se echa una cantidad tal que así, se echa muy poquita agua, muy poquita agua. Y os cuento por qué. Mirad, el agüita, ¿la veis? La voy a mover. Os cuento por qué. Porque una brocha se compone de tres partes. ¿Eso lo sabíais? Se compone de tres partes. ¿Y nosotros qué vamos a lavar? Ahora os lo digo, ¿vale? Estoy haciendo la mezcla. También tenéis que tener una toalla limpia a mano. Vale. Voy a explicar. Por ejemplo, venga, esta brocha. Esta brocha nunca me he maquillado. A mi esposo no le gusta. Bueno, Luz, si te sirve de consuelo, mi marido dice que estoy más guapa. Con la recién levantada, con la cara lavada y peinada, como decía Manolo Escobar, ¿no? Pero a mí me gusta mucho el mundo del maquillaje. Me dedico a poner guapa a otras mujeres. Por lo tanto, yo siempre lo digo, yo soy mi mejor escaparate, yo no tengo un escaparate físico, ¿no? Entonces mi escaparate, pues tengo que ser yo. Entonces, pues me arreglo para eso, ¿no? Para que las personas vean, pues que el producto, al fin y al cabo, es bueno. Vale, lo que estaba comentando, una brocha, vosotros aquí, ¿qué veis? Venga, a ver, comentarios, ¿qué veis? Una brocha, ¿verdad? ¿Cuántas partes veis? ¿Cuántas partes veis aquí en esta brocha? Venga, a ver, ¿quién me lo sabe decir? Lo he dicho antes, si habéis estado atenta. Tres partes, claro, porque este es el mango. Hasta aquí, de aquí a aquí, es el mango, que es por donde la cogemos para trabajar, ¿verdad? Luego tenemos el cuerpo, que es este trocito. Este trocito es el cuerpo de la brocha. Y estas son las cerditas. Las cerditas pueden ser sintéticas o naturales. Yo, por favor, sé que hay muchas personas que le gustan las brochas de pelo natural, pero por favor, yo quiero lanzar desde aquí un ruego, por favor, ¿vale? Sí que es verdad que supuestamente esos animalitos pues no sufren, ¿no? Porque, bueno, no sufren. Entonces, si las compráis sintéticas, mejor, ¿vale? Antes las brochas costaban muchísimo dinero, pero ahora no. Ahora hay brochas muy económicas, sintéticas, que las lavas, las vuelves a utilizar. Que se te ponen feas, las tiras, compras otras, ahora las hay muy económicas, ¿vale? Y también dentro de lo sintético, que sea de calidad, tampoco unas brochas que las cojas y huelan a petróleo o a plástico, no, ¿vale? Siempre buscando una calidad-precio, ¿vale? Sería lo más aconsejable. También, Chari, también, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que el mango no se moja y el cuerpo tampoco se puede mojar, porque si mojáis el cuerpo aquí dentro, la brochita va pegada al cuerpo. Y si las mojamos, se les cae el pelito y al final la brocha dura muy poquito tiempo. ¿Qué marcas recomiendas? Pues Marisol, la marca con la que trabajo. Si quieres que te la recomiende o te recomiende alguna otra marca además, me puedes hablar
en mi perfil, Ana Pérez Beauty. Ahí tienes la manera de contactar conmigo y preguntarme todo lo que quieras saber. Es que TikTok tiene una política de comunidad muy caprichosa y no te deja hablar de marca, no te deja hablar de dinero, no te deja hablar de nada porque te sanciona. ¡Ay, eres nueva, pero sé yo que te vas a quedar aquí conmigo! Te sancionan, te quitan la cuenta y yo no quiero ni que me sancionen ni que me quiten la cuenta porque a mí me encanta estar aquí con vosotros y yo quiero estar aquí mucho tiempo, ¿vale? Entonces, sabemos que tenemos una brocha y es mango, cuerpo y lo que es la cerdita, ¿vale? Entonces, hemos quedado en que esto no se puede mojar y esto tampoco, solamente se tiene que mojar esto. Por lo tanto, ese es el sentido de poner muy poquita agua, porque solamente tiene que sumergir lo que es la punta de la brocha. Mirad, solamente, ¿veis que ya está mojada? Solamente se sumerge. ¿Y qué tenemos que hacer? Antes de meter la brochita, yo a ese agua, con ese jabón sin parabenos, con ese jabón de aloe vera, yo les echo una gotita de aceite. Si no tenéis aceite naturales secos, podéis utilizar aceite de oliva. Este aceite es una mezcla de muchos aceites, aceite de jojoba, de aguacate, de oliva, de semillas de pipa de girasol, bueno, de un montón, y son aceites secos, ¿vale? Y todo de origen natural. ¿Por qué se le echa una gotita de aceite? ¿Por qué? ¿Me lo sabéis decir? Yo voy a echarle la gotita de aceite. Suficiente, un push suficiente. ¿Por qué? Porque hay que echarle una gotita de aceite, ¿lo sabéis? Y ahora lo mezclamos. ¿Alguien lo sabe? Bueno, y si no, las que están por aquí, hidratación. Oye, Chari, tú tienes que trabajar conmigo, ¿eh, Chari? Por favor. Exacto, no tengo ni idea, Marisel. ¿Por qué? ¿Verdad que el pelo cuando lo lavamos, además de lavarlo, lo nutrimos? Voy a echarme para atrás porque me veo gigante. ¿Verdad que el pelo lo lavamos y luego también lo nutrimos? Pues este pelo, a pesar de ser un pelo sintético, hay que tratarlo. Hay que tratarlo. ¿O qué pasa? Que cuando tú llevas una peluca, a la que te la laven y te la peinen, ¿no le ponen mascarilla porque es una peluca? Sí, sí le ponen. Por eso hay que echarle una gotita de aceite, porque así en el pelo está siempre brillante. ¿Veis? Estas brochas tienen muchísimo tiempo. Esta brocha tiene por lo menos, esta en concreto creo que tiene 3 años. Y mirad cómo está la brochita, ¿eh? Mirad cómo está la brochita. Y yo las uso a diario, que las personas que entran a mi directo saben que yo las uso a diario. Entonces, ¿yo qué hago? Yo las pongo todas dentro . Voy a echar un poquito más de agua porque me he quedado escasa, porque claro, el pelo al meterlo va absorbiendo el agua. Entonces iré añadiendo agua conforme me pida. Buen dato, gracias cariño. Pues en este canal Marisel va a saber muchos datos de ese estilo. Vale, entonces, yo ya he metido todas las brochitas grandes. ¿Qué pasa? Que se han chupado casi todo el agua. Por lo tanto, voy a echar otro poquito más, pero nada más que me tienen que cubrir la puntita, ¿vale? El agua. ¿Ha hecho caca y pipí la nena, José? ¿Eh? Muy bien. Yo esto lo hago una vez en semana, ¿vale? Entonces ahora se van limpiando con el gel de aloe y se van limpiando con el aceitito, se están nutriendo.
Y con mucho cuidado de no mojar el cuerpo, porque si mojamos el cuerpo se puede pudrir y dura muy poquito tiempo. Ahí vamos y nos aseguramos de que todas las brochitas estén al mismo tiempo a remojo. Vale. Y entonces, ahora lo que hago es que tiro este agüita. Mirad cómo se ha quedado el agüita. ¿Veis que no quiero tirarla? ¿La veis? Mirad cómo se ha quedado. Vale, pues ahora, nada, Marisel, el tiempo de mirar cómo de sumergirla, aplastar un poquito, mirar, solamente está mojada la punta. Esto no está mojado. Nada más que el tiempo de sumergirla, apretarlas un poquito y sacarlas. Y ahora lo que hago es que cambio el agua. Y ya en este agua ya no pongo aceite ni jabón, porque las voy a enjuagar. Y así es como se limpia correctamente la brocha. Y ahora la voy enjuagando. Igual, solamente la puntita. Con la yemita de los dedos escurro. Es que no sé cómo hacerlo para que me veáis. Escurro el exceso de agua. No sé si lo veis. Y la voy dejando en la toalla que dije al principio que teníais que tener. ¿Y por qué? Eso ahora tiene otra explicación. Pero me tenéis que dar tiempo a que las vaya limpiando. Y vosotros de mientras, mirad, como si os fuera la vida en ello, tap, 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 a la pantallita, chicas, así con el dedo pegado. Venga, vamos, chicas, vamos, que vosotras podéis. Tap, tap, a la pantallita. ¡Hola, Maika! Ahí le voy dando una por una y voy apretando con el dedito para quitar el exceso. Es que he visto a muchas personas hacer vídeos de limpieza de brocha y hacerlo mal, explicarlo mal y luego la brocha decimos, ¡ay, me ha salido mala! No. No te ha salido mala, has tenido mala práctica. Y ahora mirad cómo se sigue quedando la agüita. No pasa nada, volvemos a enjuagar. Volvemos a enjuagar y este es el último enjuague. Ya veis cómo el agua ya va a salir limpia. Y la vamos dejando aquí en la toalla. Y esto tiene una explicación ahora. Lo de la toalla tiene una explicación. Y ahora lo voy a decir. Vale, voy enjuagando, quitando el exceso. Yo esto lo hago una vez en semana, ¿vale? Es un proceso que hay que realizar una vez en semana. Exacto, es un proceso, pero hay que hacerlo. Eso es como, yo qué sé, la que tiene un coche y le gusta llevarlo siempre limpio. Yo si no me lo limpia Charlie, va sucio. Mirad cómo ya se queda el agua, ¿veis? No sé si la podréis ver. Ya se ve bien porque ya no está sucia. Uy, que se me cae. Ya no está sucia, ya sale el agua limpia, entonces... En esta toalla las tenemos envueltas como si fuera un tesorito. Como si fuera un tesoro. ¿Por qué? Porque con la toalla ahora le quitamos el exceso de agua. Y he visto a muchas personas, mirad qué limpitas se quedan. Me caí. ¿Te has caído? Muchacha, ¿cómo te has caído? ¿Estás bien? ¿Estás bien, cariño mío? Madre mía. ¡Vamos, Adela, por los 20.000! Mirad, yo voy con la toalla, mirad cómo se quedan de limpia.
con la toalla, mirad. Cada una se queda de un color porque unas tienen el pelo negro, gris, otras los tienen como tirando a lila, otras como son de diferentes marcas y demás, otras lo tienen más rudito, ¿vale? Cada una se queda de un color diferente. Mirad la del colorete cómo estaba, mirad cómo se ha quedado. Ahora, ¿cómo las lavas? Maika, yo he hecho en un bol un poquito de jabón natural sin parabenos. He visto mucha gente lavarlas con Mistol. No. A no ser que estéis utilizando. Las que lo lavan con Mistol pueden ser las chicas que hacen maquillaje artístico, que se pintan, pero que pintan con acuarela y es diferente, ¿vale? Pero para las de cara, además se quedan con un aroma. Pues yo la pongo en un bol, Maika, sin que se sumerja ni el mango ni el cuerpo, solamente la puntita del pelo, que es lo que está sucio, porque esto no se puede mojar, que se pudre. Entonces, en ese bol pongo una gotita de jabón y pongo una gotita de aceite, aceite seco, hidratante, si no tenéis, pues en su defecto, aceite de oliva, pero una gotita, ¿eh? Ahora, he visto muchas personas que ahora cogen y la dejan a secar así. Es como si yo la cojo y las meto todas en el bote y las dejo secar así para mañana. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga. Porque el agua se va a meter en el cuerpo y se va a pudrir. Y mañana te estás echando el colorete y se te quedan los pelos pegados en la cara. No. Se tienden así boca abajo para que escurra el agua o en su defecto encima de una toalla y de una superficie. Os lo voy a enseñar. A ver cómo lo enseño para que lo veáis. Las podéis dejar así encima de la toalla, ¿vale? Así, para que se seque. Porque así el agüita que tiene que escurrir iría a la toalla. Pero nunca las dejéis secar así. Porque entonces el agua escurre para adentro y esto se pudre. No. ¿Vale? Entonces es muy importante. Y ahora voy a hacer las pequeñitas. Igual, voy a echar, voy a tirar esta agüita que era de enjuagar y estaban sucias, un poquito de agua, voy a echar el aceite y voy a echar el jabón neutro que lo tengo en el otro aseo. Vale. Y ahora voy a coger todas las brochitas pequeñitas todas. Sí que es verdad. ¡Qué susto! ¡Ay, mi malagueña! Sí que es verdad que para este tipo de brocha el bol tendría que tener la cabecita, o sea, más estrecha, para que se quedaran así de pie. Pero yo las cojo así todas y muchas veces le pongo una goma, pero yo ahora las cojo así, mirad, no las suelto, ¿ves? Y ya le estoy dando y me aseguro de que no se me moja el cuerpo de la brocha. Mirad, ya se están lavando, ¿eh? Mirad. Y esto es importante que lo hagáis una vez en semana si queréis mantener vuestras brochas sanas y limpias. Mirad cómo se han quedado. Nada, mirad con dos vueltas que le he dado. Fijarse que habían algunas con tintadas de otro color. Pues todo eso lo hace la mezcla del aceite y el gel natural.
voy a enjuagar igual, poquita agüita, sin que se moje el cuerpo. Así, que yo la vi. Sin maquillarse tanto como tú. Hombre, claro, esto es para una persona que se maquille a diario. O para las que se dedican al maquillaje. ¿Qué va a cenar en el jardín, cariño? Te va a maquillar, mi marido se va a maquillar a cena. Vale, y cuando me salga el agüita limpia como antes, pues ya estaría limpio. Y ahora, como enseño el agua para que veáis que está limpia. Ay, que no se me caiga como antes. ¿Veis? ¿Veis cómo se queda el agua blanca? Porque ya está limpito. Y entonces, pues la misma operación. La misma operación. Cogemos. Y las vamos secando una por una. Igual que las grandes, no se pueden poner boca arriba, porque si no, tenemos, no, al sol tampoco, las podemos tender. Ahora ya venden soportes para secarlas, ¿vale? O sea, es como un soporte que se seca un poco abajo, pero si no tenemos soporte, no pasa nada. ¿Me puede dar consejos de cabellos? Tengo todo el pelo blanco. Si tienes el pelo blanco, eso te va a pasar como a mí. Eso es genético. Ahí poco consejo hay. Lo único que, pues eso, un color rubio cenizo es lo que te puede ayudar a disimular más lo que es la cana, ¿vale? Pero poco consejo te puedo dar ahí, porque contra la cana no se puede luchar. La cana es algo que es genético, hereditario, y la cana tiene que salir porque eso es algo que va con la edad también. Aunque no, yo tengo canas desde que tengo 14 años. Lo que sí te puedo decir es que utilice algún suplemento nutricional. Por ejemplo, yo me estoy tomando el ácido hialurónico, que me ayuda con la piel, me ayuda con las articulaciones, me ayuda con las uñitas y me ayuda con el pelo, ¿vale? El ácido hialurónico es muy importante. Muchas personas le tienen más fe al colágeno, pero tenéis que saber que el colágeno es de reabsorción rápida, ¿vale? Por lo tanto, también se elimina antes. Pero el ácido hialurónico, por ejemplo, el que yo tomo, que va encapsulado, es de reabsorción lenta, por lo que le damos más tiempo al organismo a asimilarlo, los componentes, ¿vale? Y lleva biotina también, lleva magnesio, lleva zinc, lleva cobre, lleva yodo, lleva un conjunto de minerales que también nos ayuda a fortalecer lo que es el pelito, el brillo, ¿vale? Que no se nos caiga, además de lo que es nuestra piel, ¿vale? Bueno, pues mirad, yo una vez que las tengo todas sequitas, ahora colocaré la toalla, ya cogeré una más grandecita, esta la he usado para secarla, y ahora cogeré una más grandecita para tumbar y hacer una manta de brochas para que se sequen todas para mañana. Y digamos que ya estaría lo que es la limpieza. Mirad cómo se han quedado todas las brochitas. Digamos que ya estaría la limpieza de brocha concluida. Y ahora ya todo esto pues lo tendré que recoger. Me llevo mi super aceite. Este aceite también vale para el cabello, ¿vale? Yo lo utilizo en las puntas y demás. Este aceite vale para la cara, cuerpo y cabello. Es una pasada.
Es una auténtica pasada. Bueno, chica, que ya hemos terminado. ¿Qué os ha parecido el directo de hoy? Voy a llevaros para allá, para el despachito, para despedirnos. Decidme, ¿qué os ha parecido el directo de hoy? Ya sabéis que mañana os espero, ¿eh? Mañana os espero a todas. Mira, ¡qué oscuridad! Y a las personitas que habéis entrado nuevas por primera vez, ¿qué os ha parecido? ¿Os ha gustado lo que habéis visto, lo que habéis escuchado? Es que a mí también me sirve así de referencia. Me encanta cómo se ha quedado el maquillaje, ¿eh? Me encanta, me encanta. Que muchísimas gracias por haberme acompañado. Muchísimas gracias. Te has sabido a poco porque has llegado tarde, Maika. Tienes que darle a la campanita para que te avise. ¡Hola, Belén! Tenéis que dar a la campanita para que os avisen. Si os vais a mi perfil, hay una campanita. Si le dais a la campanita, te pone todas, no sé qué, no sé cuánto. Tenéis que darle a todas, porque ahí os va a avisar siempre que yo haga un directo. Y además, este vídeo lo subiré al canal de YouTube. Así que, Maika, sígueme en el canal de YouTube y lo vas a ver porque lo voy a subir enseguida. Muchas gracias, Charly. Un ratito muy agradable y enriquecedor. Muchas gracias, Charly. Muchísimas gracias. La campanita de mi perfil, si te vas al perfil de... ¿Qué te echas en el pelo rizado para tener tan bonito? Yo también lo tengo rizado. Pues mirad, lo he dejado en el aseo, pero me lo traigo. ¿Dónde puedo comprar? Nati, háblame aquí en mi perfil, Ana Pérez Beauty. O sea, en mi perfil hay un enlace que pone Ana Pérez Beauty. Ahí puedes contactar conmigo y hablarme. Me lo voy a traer para que veas lo que me he hecho en el pelo. Me he hecho este aceitito, que si quieres que te diga todos los componentes que lleva, en un segundito lo busco y te lo digo. Tengo aquí el ordenador, porque no me lo sé de cabeza, o a lo mejor lo tengo aquí en el... A lo mejor en el catálogo es más rápido. A ver si aquí es más rápido que en el ordenador, porque muchas veces el ordenador... Mirad aquí, sí. Este aceite... Se llama, mirad la cajita es monísima. O sea que hasta incluso para hacer un regalo es un espectáculo. Este aceite se llama Miracle Oil, ¿vale? ¿Y con quién es? 87,22% de ingredientes de origen natural. Una combinación de aceites valiosos como aloe vera, jojoba, argán, borraja, aceite de oliva, de aguacate... Es una fórmula de rápida absorción, por eso vale para la carita y para el pelo. Ya sabéis que yo el yoga facial también me lo doy con este aceite. Es una de rápida absorción debido a su composición de aceites secos, no aceites grasos. Tiene un efecto hidratante, tiene un efecto regenerador, reparador para la piel, el rostro y el cuello. Ideal también para tratar las puntas del pelito y para las personas que tienen problemas en el cuero cabelludo como psoriasis, dermatitis y demás. Pero te echas, sí, también me echo espumita también, pero primero me lavo la cabecita y luego me pongo el aceitito, luego me echo la espumita y ya me lo seco. Y una vez que está seco, si se me queda el pelo con mucho crunchy, pues me quito el crunch, me lo quito y me lo quito con el aceite. Me echo en la palma de la mano y entonces empiezo a definir el rizito y a hacer el crunchy para... Este en concreto vale 20,50, pero tiene 100 mililitros. Es enorme. Fijarse, yo lo tengo... Yo lo tengo desde noviembre del año pasado. Mirad. O sea, nada, una gotita.
Esto cunde una gotita y me hago el yoga facial con él. Lo utilizo para limpiar mi brocha. Lo utilizo para el pelo, pero es que esto es una gotita. Te he hecho otra pregunta, pero se me habrá ido para arriba, cariño, a ver. ¿Cuál era? El precio te lo he dicho ya, cariño. ¿Dónde puedo comprar el producto para las brochas? Te he dicho que me hables por privado. Es que TikTok tiene una política muy especial. Y aquí no se deja, no deja hablar ni de marca, ni no se puede. No se puede porque te cortan la emisión. El precio lo he dicho, 20,50. 100 mililitros del aceite. Yo limpio las brochas con esto. ¿Te refieres al gel? Que no, no sé. Yo procuro contestaros a todas porque yo también cuando entro a los directos me da rabia que no me contesten. Te lo digo enseguida. El jabón es medio litro, ¿vale? Pues eso lo tengo en el otro aseo. Es medio litro y vale 11,50. Pero es un gel de mano y de cuerpo que es, contiene un 50% de aloe vera puro, ¿vale? Por eso me gusta utilizar este. No tiene parabenos, no tiene... Es que no puedo decir más cosas por aquí porque me expongo a que me quiten el directo y no quiero que me quiten el directo ni la cuenta ni nada. Bueno, chicas, acordarse de seguirme en el canal de YouTube Ana Pérez Beauty, si no me seguís, porque ahora subiré este directo y ahí tengo muchos más para que los podáis ver, ¿vale? Así que muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Es que es de Juni. No sé lo que es Juni, cariño. No sé lo que es. Nati, cualquier cosa me tienes que hablar en privado, cariño. Que TikTok, no, pero no tiene nada que ver. Juni, no sé lo que es Juni. Cariño. Muchísimas gracias. Mañana nos vemos por la tarde. Que paséis un buen día del padre. Una marca. No sé cuál es, cariño. Háblame y yo te lo digo. Pero no es esa. Sois las mejores, mis niñas, las que entráis a mis directos, mis chicas alfa. Gracias. Esto sin vosotras no podría ser posible. Cada día más feliz de teneros. Un besito muy grande. Chaito.